Hola, buenas tardes. Good afternoon. Hello, everyone. Somos pregoneros de justicia en el nombre de Jesús Cristo. We are preachers of righteousness in the name of Jesus Christ. Venimos a decirles, we come to tell you. Venimos a decirles en el nombre de Jesús que los ama. We come in the name of Jesus Christ to let you know that the Lord Jesus Christ loves you. Estamos aquí para hacerles saber su verdadera identidad en Cristo para aquellos que creen en Jesús. We are here to let you know which are your real identity in the name of Jesus Christ. We want you to let you know the truth. Queremos hacerles saber la verdad. La verdad es que ustedes son espíritu, son perlas preciosas escondidas en un cuerpo de pecado. You are precious pearls. You are like a gold hidden in the bodies and in their bodies. Venimos a decirles que Jesucristo los espera. El tiempo se acaba. The Lord Jesus Christ, it is waiting for you to submit yourself, you know, to His grace and His mercy. I'm going to start up this with a small prayer that you may know. Voy a empezar esto con una pequeña oración que ustedes ya saben. Right. Ok. Aquellos que creen en Jesús, cierren sus ojos y piensen en Él. Padre nuestro que estás en el cielo, our Father who art in heaven, santificado sea tu nombre, hallowed be thy name, venga a nosotros tu reino, thy kingdom come, hágase tu voluntad, thy will be done, en la tierra como en el cielo, on earth as it is in heaven. Danos hoy nuestro pan de cada día. Give us this day our daily bread. Y perdona nuestras ofensas. And forgive us our trespasses. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. As we forgive those who trespass against us. Y no nos dejes caer en la tentación. And lead us not into temptation. Y líbranos del mal. But deliver us from evil. Amen and amen. Queremos leer unos cuantos versículos de arrepentimiento. We wanted to read you some verses to repentance. We're going to give you the bread that the Lord Jesus Christ is giving unto us. Les vamos a dar el pedazo de pan que Jesús nos da. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Proverbios 28:13. Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces finds mercy. Proverbs 28:13. Pero vayan y aprendan. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:13. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. Matthew 9:13. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. From the time of Jesus began to preach. From the time of Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come near. Mija, hey, vente para acá. Déjalo. No, vente para acá. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous but sinners. Desde entonces comenzó Jesús a predicar.
Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. From the time that Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come near. Matthew 4:17. Yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel 18:32. For I take no pleasure in that of anyone, declares the sovereign, call Lord, repent and leave. Ezekiel 18:32. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra. Proverbios 21:21. Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezca sus obras. Romanos 2:6. God will repay each person according to what they have done. How's it going? Romans 2:6. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Timoteo 6:11, 1 Timoteo 6:11. But you, men of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. 1 Timothy 6:11. Folks, sisters and brothers, we just want you to let you know that the Lord Jesus Christ loves you. We are not pursuing anyone to come and do trouble. So, para aquellos que quieran, traemos un poco de comida. Para los que quieran, traemos un poco de comida. ¿Quién quiere? Traemos un poco de comida. ¿Quiere un poco? Ve, dales. No le hagas caso. Vamos. Dale, mi hermana, dale. ¿Quiere un pedacito? Ya. Háralo. Jesucristo le bendiga, hermano. Ya. Jesucristo los ama. Hermano, ¿quiere comida? Dale, mira. Padre, atamos de pies y manos al hombre fuerte que quiere interrumpir tu mensaje. Danos un poco de tu autoridad, Padre, para atar y amarrar al hombre fuerte que quiere interrumpir tu mensaje. We tie and bind the strong man in the name of Jesus Christ. Father God, let the message, you know, go through to the souls that they might need it. Thank you, Father God. Además. Dale, Daniel, mira, dale. Jesús Cristo lo bendiga, hermano. Mira, vente, vamos a pasarnos para allá. Allá hay más, vente, ya vente, vámonos. Ese suéter no es tuyo, ¿verdad? Ese suéter no es tuyo. Ok. Somos, leemos la Biblia y la ponemos en práctica de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Les damos de comer el pan celestial y también traemos comida. No, somos, predicamos lo que Jesús dice. Nosotros predicamos, dale al Señor, mira, dale. Quiero uno, hermano. Sí, nosotros predicamos lo que, de, sí, oramos también, quiero que oremos por usted. Podemos hacerlo, sí. ¿Seguro? Por una mujer que me está difamando en las redes. Ajá. Entonces, quería orar. Yo hace una semana vine, me quedé 6 meses en mi casa. Sí. Oh, wow. Mira, usted fue que le tiró a un hombre una lata. Sí, lo que pasa es que, mire, a veces los dos. Mira, dale a este hombre, mira, que viene aquí. Lo que pasa es que las personas. Ah, mire, no, espérame, mire. Lo que pasa es que los demonios no soportan la luz que uno porta, ¿me entiendes? Entonces ellos, luego, mire, como ahorita, mire, un abrazo de esos, así. Esos son, ese es lo que Jesús quiere, ¿ve?
Ve a ver cómo lo va a hacer ella ahorita, ve. Eso es lo que necesitamos ahorita. Eso es lo que nuestro mundo necesita ahorita, ve. Amor por el prójimo, ¿me entiendes? Mucha gente dice que son cristianos. Muchas personas dicen que van a la iglesia todos los domingos a brincar, a cantar, ¿verdad? A diezmar. Usted tiene que andar con... Ay. No, no se preocupe, mire, nosotros nos cubrimos con el espíritu. No se preocupe por este cuerpo, preocúpese por su alma, donde va a ir. Porque dice la palabra que no teman a los que matan el cuerpo. Mire, mire, ya ve, mire. No tema a los que matan el cuerpo, más tema a aquel que puede mandar su alma al infierno junto con Satanás. Mire, exactamente, mire, mire, ese es esto. Exactamente, o sea, ya lo dijo. Pero a mí me critican porque yo me junto. Ajá. Me voy a contar, yo ya me junto con todo. Y me dicen que porque yo le hablo a la gente así. Sí. Y me critican porque mire, quiero ser creído y todo. Ok, exactamente, mire, no deje que eso le suceda. Mire, sí. Como ahorita, mire. O sea, este tipo de abrazos liberan a las personas, ¿me entiende? O sea, eso es lo que realmente necesita el mundo. Bueno, lo voy a decir, yo antes era uno de esos, así se lo digo. Y mire, tengo nueva vida, tengo eso, o sea, amén, tengo una esposa. Es decir, mire, por eso venimos nosotros, porque mire, yo sé de dónde vengo, ¿me entiende? Mira, así estaba, así como ellos, así. Pero a mí hoy le hablo, no me hablo, mi hermana es pastor y yo, la gente que le habla así. Sí. La gente me critica que porque me junto así. Sí, mire, lo que pasa es que esa gente está endemoniada y no le, y ellos quieren opacarla a usted, ¿me entiende? No permita que le suceda eso, mire. Mire, como ahorita esta persona pasó, nos aventó la cerveza, ¿verdad? Yo ok. Digo, ¿sabes? Yo le digo, yo no, sí. Sí, mira, pero mire, ¿sabe por qué no? Mire, ¿sabe por qué no nos atacan? Porque cuando uno ora y dice, en el nombre de Jesús, atamos a todo hombre fuerte de pies y manos, en el nombre de Jesús, Jesús lo hace y no nos ataca. No, no, le tiró, no, le tiró a la esta. Pero como le digo, o sea, él nos atrevió a atacarnos porque no, ¿cómo le diré? El espíritu lo detiene, ¿me entiende? Pero si nomás llegara yo sin orar, o sea, me hubieran, ya se hubieran venido más de tres, ¿me entiende? Pero mire, o sea, ya se limpió, pero recibieron el mensaje, ¿me entiende? O sea, no es tanto que les damos esa comida, sino el espíritu, el alimento del alma, ¿me entiende? Es una pequeña botanita, ¿ve? O sea, digo, para, porque digo, la gente, pero como le digo, mire, si a usted le vuelve a tocar otra vez, que le hable a las gentes de Jesús, está bien, porque Jesús le dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Pero o sea, ustedes como los cristianos y los católicos. No, mire, nosotros no, eso de las religiones no es de nosotros, porque la religión la creó Satanás para causar división. Evangélicos se pelean con católicos. Católicos se pelean con cristianos y todo eso, mormones. Pero mire, no voy a decir la verdad. La verdadera religión sin mácula delante de los ojos de Dios está en Santiago 1:27. Que ayudes a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, ¿verdad? Que te mantengas alejado del pecado. Esa es la verdadera religión. Entonces, pero nadie es santo, hermano. No, no, sí, sí. Mire, independientemente, mire, la santidad significa que Jesús te escoge. Bueno, a mí me sacó del lodo para apartarme. ¿Ah? Ah, sí, me está llamando mi esposo. Oh, sí, es sí. Que él no entiende casi de nada. Pero sí, lleva mi oración. Mire, nosotros estamos en esta página Pregoneros de Justicia. Esa mujer que yo le cuento que me está a mí difamando, yo sé que ella va a recibir maldición. Sí, mire, porque lo que le hagan, lo que una persona le haga a las espaldas del prójimo, se lo está haciendo enfrente de los ojos de Jesús. Entonces, eso es una... Sí, usted solamente perdone, ¿ok? Deja, voy a orar por usted, ¿ok? Cierra los ojos. Padre, venimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, en este momento. He aquí nuestra hermana. Venimos, Señor, a suplicarte en este momento, Padre mío, que la liberes de todos los ataques demoníacos que ha recibido, Señor. Te pedimos que no le mire su pecado, mas mírale su corazón devoto. Padre mío, ella cree en ti. Ella ha testificado tu nombre, Jesús Cristo de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, si has encontrado gracia y favor ante mi hermana, por favor manifiesta tu Espíritu Santo para ella, para que sea de liberación, de sanidad y de medicina para su cuerpo, su alma y su espíritu. Padre mío, te agradecemos esta tarde, Señor, que nos dejaste
recibir este, darles el mensaje a nuestros hermanos, los menos afortunados, Padre mío. En una vez más, Señor, si ella está enferma, por favor, dale de mi salud, sí. Señor Todopoderoso, quítame de mí, de mi salud, y dale a ella, por favor, en el nombre que es, sobre todo el nombre Cristo Jesús de Nazaret, que se haga tu justicia en ella, Padre mío. Todo lo que me has dado, dáselo a ella, para que lo publique, para que lo grite al mundo, para que lo grite a las naciones. Señor Todopoderoso, te damos gracias hoy por darnos la oportunidad de congregarnos hoy con nuestros hermanos menos afortunados en medio del territorio enemigo, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. Hermana, repita conmigo. Padre Jesús, yo perdono a todo aquel que me ofendió, a toda aquella que me hizo mal. Yo los perdono. Yo suelto el perdón. Yo renuncio a la venganza. Padre mío, yo libero mi corazón de esa carga. Padre mío, yo los perdono. Padre mío, perdóname ahora tú. Dame de beber de tu Espíritu Santo. Déjame beber tu sangre, Señor. Señor, yo recibo tu Espíritu. Yo te acepto como mi único verdadero Señor y Salvador. Jesús Cristo de Nazaret. Amén y amén. Hermanita, te lo digo. Búsquenos ahí en esta página, se llama Pregoneros de Justicia Sanibel. ¿Ok? ¿Sales? Vámonos, mija. Tírala, vámonos. That was a challenge. Ay. Bueno, solamente se manifestó uno. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Miró lo que pasó? Oh, es que me mira así como que si hubiera mirado lo que pasó ahí. Jesús le bendiga, hermanito. Jesús le bendiga. Está, brother. Pues aquí, miren, como se pueden dar cuenta, venimos al territorio enemigo. Luego se manifestaron 2-3. Pero Jesús puso la valla. Bueno, Jesús le bendiga, hermano. Agárralo. ¿Qué pasó? No, está bien, no hagas eso.